Deja de creer que ese hombre te ama. Si un hombre no te llama, es porque no quiere llamarte. Si no te invita a salir, es porque no quiere verte. Si te trata como si fueras lo peor, es porque le importas poco. Si te traiciona, es porque no le gustas lo suficiente. Si te deja ir, es porque no quiere estar contigo. ¿Qué es porque no estoy listo? ¿Qué es que tú eres la mujer de mi vida, pero es que ahora no es el momento? Es que no sé. Es que tengo que organizar mi vida. Es que sí, pero no. Es que. Es que no quiere. Vivimos siguiéndoles el jueguito de confusión y victimización porque, pobrecitos, él me ama, pero yo lo entiendo. Dejemos una cosa clara. Cuando un hombre quiere estar con uno, está así de fácil, sin tantos enredos, sin tantas mentiras, sin tantas excusas. Y aplica también para las mujeres. Cuando un hombre o una mujer se derrite por ti, puede que le dé miedo, claro que sí, pero lo enfrenta, porque no va a arriesgarse a perderte. Dejemos de ser tan madres Teresa de Calcuta, justificándoles todo rechazo, cada desplante y cada excusa. Ponte tú siempre, tú en primer lugar. No necesitas a alguien que no sabe lo que quiere, que no ve lo mucho que vales, que no ve todo lo que puedes aportar tú a su vida. Por favor, paremos ya. No quieras más intranquilidad. No quieras más dudas, más desprecio envuelto en explicaciones sin sentido. Tú mereces, ojo, mereces una pareja que sepa qué tiene enfrente, que te valore, que se esfuerce por ti cada día. Deja ya de romperte el cerebro por algo que probablemente no va a ser tan bueno como tú piensas y date la oportunidad de recibir todo lo que te mereces con un hombre que realmente te quiera, que te quiera, que quiera estar a tu lado. No existen los hombres asustados, confusos. Tampoco existen los hombres trágicamente afectados por el pasado. Ni un hombre necesitado de ayuda. Los hombres se dividen solamente en dos categorías: los que te quieren y los que no. Se tenía que decir y se dijo.